En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos, la misericordia de Dios nos permite llegar al cuarto evangelio. Es conocido como el Evangelio de San Juan. Ustedes recuerden que ya hemos explicado, los tres primeros evangelios llevan una secuencia tan parecida que se pueden poner como en paralelo unos con otros. Se pueden mirar al mismo tiempo, se puede ir siguiendo la historia. Por eso se llaman sinópticos. Sinopsis significa ver al mismo tiempo. El cuarto evangelio es otra historia. Por supuesto, nos habla del mismo Cristo, pero la verdad es que tiene un estilo muy diferente, tiene un modo de narrar muy diferente y sobre todo algo en lo que vamos a insistir ahora. Un uso especial del lenguaje. Que el Espíritu Santo nos ayude, hemos tenido una jornada intensa, que el Espíritu Santo nos ayude para comprender lo que queremos decir con este uso especial del lenguaje. ¿Qué quiere decir uso especial del lenguaje? Quiere decir que Juan, o mejor dicho, este evangelio, toma ciertas palabras y las va llenando de contenido, las va llenando de significado. Les voy a dar tres ejemplos y vamos a entender lo que esto quiere decir. Tomemos la palabra pan. La palabra pan es muy importante en el capítulo sexto de San Juan. En el capítulo sexto de San Juan se empieza hablando de la multiplicación de los panes. Esos panes multiplicados son panes para alimentar el cuerpo. Son panes que podemos morder con nuestros dientes y que alimentan nuestro estómago y todo nuestro cuerpo. Ahí aparece un primer significado de la palabra pan. Pero más adelante encontramos que se habla de otro pan. Unos judíos le dicen a Cristo: ¿qué señal das tú para que creamos en ti? Moisés dio pan del cielo. Aparece otra vez la palabra pan, pero ahora la palabra pan se refiere a lo que tuvieron los israelitas en el desierto. Y lo que tuvieron los israelitas en el desierto fue el maná. El maná también era un alimento para el cuerpo, pero no era un alimento como el pan de cebada o el pan de trigo. Era un pan del cielo. La palabra pan adquiere un nuevo significado. Jesús le responde: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi Padre el que les dio el pan del cielo. Y más adelante dice Cristo: el pan verdadero soy yo. Yo soy el pan verdadero. Y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida. Fíjate cómo la palabra pan, a lo largo de un solo capítulo, el capítulo sexto, se va enriqueciendo. Empieza por ser el pan que puedes encontrar en una mesa. Después es el pan que bajó del cielo, el maná. Y después es Cristo, el pan del cielo. La misma palabra se va enriqueciendo de contenido. La misma palabra se va colmando de contenido. Es el pan del cielo, es Cristo. Esa manera de enriquecer el significado de las palabras
Es muy propio del Evangelio de Juan. Veamos otro ejemplo muy corto. En el capítulo cuarto de este Evangelio, encontramos a Jesús al borde de un pozo en la ciudad de Sicar. Llega una mujer a buscar agua. ¿Qué agua está buscando ella? Agua del pozo. ¿Agua para qué? Agua para beber, agua para lavar las cosas, agua. Es agua material. Ahora mira lo que le dice Cristo. Si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Ha tomado la misma palabra, la palabra agua. Pero ahora la palabra agua ya tiene otro significado que de hecho llama la atención de aquella mujer. Ella le dice, el pozo está hondo. Tú no tienes un balde, un cubo, algo para sacar el agua. ¿De dónde sacas el agua viva? Y a partir de ahí, Cristo la lleva a otro nivel. El agua viva en realidad es el Espíritu. Es decir, de nuevo, se ha partido de una realidad puramente material y el evangelista nos va llevando poco a poco a una realidad sublime, espiritual, permanente. La realidad material es pasajera. La realidad espiritual que Cristo trae en un nuevo orden de cosas es una realidad permanente. Eso es propio de San Juan. Veamos otro ejemplo, son muchísimos. Veamos el ejemplo con el verbo nacer. Nacer. Para nosotros, que gracias a Dios hemos nacido, nacer es salir del vientre de una mujer a la que llamamos la mamá. Eso es nacer. El capítulo tercero de San Juan nos presenta el diálogo entre Jesús y un hombre muy sabio de la ley, llamado Nicodemo. Nicodemo saluda con grandes ponderaciones, como con mucha diplomacia, quizás un poquito falsa, un poquito hipócrita, saluda a Cristo. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Es un saludo lleno de elogios. Cristo no hace el menor caso de esos elogios, ni sigue la conversación por ahí, ni tampoco retorna ese elogio con otro elogio. Más bien Cristo corta, diríamos bruscamente, en la línea de conversación que lleva Nicodemo y le dice: te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende y hace un chiste malo. Nicodemo dice, ¿y acaso uno, siendo ya viejo, puede meterse de nuevo en el vientre de la mamá y volver a nacer? Él está pensando en el nacimiento físico, material, biológico. Cristo le responde a otro nivel, hay que nacer del agua y del Espíritu, es el nuevo nacimiento. Otra vez tenemos una palabra que todos entendemos, la palabra nacer, pero utilizada a otro nivel. El último ejemplo que quiero dar está en el capítulo 15 de San Juan. En ese capítulo 15, Cristo se refiere a sí mismo y utiliza una palabra que ya era un símbolo. Ya era un símbolo, por ejemplo, en Isaías capítulo 5. Era un símbolo en el Salmo 80. ¿De qué símbolo estoy hablando? Del pueblo de Dios como una viña.
como un cultivo. El pueblo de Dios es un cultivo de Dios. Pero ahora Jesús toma esa expresión que ya había hecho carrera de una manera simbólica, toma esa expresión y la lleva a otro nivel, porque introduce dos datos importantísimos: que Él es la vid, algo así como que en Él se concentra todo el pueblo, porque antes, cuando se hablaba de la viña, se refería a todo el pueblo, pero ahora Jesús dice: yo soy la vid, como que Él resumiera todo el pueblo. Y es que es así, ciertamente. Por ejemplo, el Salmo 80, en la numeración de la Biblia, dice: sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos, las ramas, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. Todo esto que estoy recitando es del Salmo 80. Ustedes se dan cuenta que esa viña es el pueblo. Pero ahora Jesús dice: la viña soy yo, porque Él está tomando el lugar de todo el pueblo. Y cuando Cristo sea crucificado, estará tomando el lugar de todo el pueblo. Estará haciendo la penitencia por todo el pueblo. Y ese pueblo ya no solo es el pueblo del pasado, ya no solo es el pueblo del primer Israel, ahora es también el nuevo pueblo de Dios. Además, Cristo dice que Él es la viña, pero añade otra cosa: mi Padre es el viñador. Bueno, eso tiene sentido si miramos Isaías capítulo 5, o si miramos el Salmo 80, eso tiene sentido. Porque también ahí se presenta a Dios como el viñador, el dueño de la viña. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que este viñador poda la viña, arranca lo que no sirve. Y esto le permite a los discípulos de Jesús, que son los sarmientos de esta vid, esto le permite a los discípulos interpretar de una manera muy clara lo que significa el sufrimiento, lo que significa la persecución, lo que significan las pérdidas, las contradicciones. Cuando tú experimentes que recibes oposición, que te tratan mal por ser de Cristo, o que pierdes algo por ser de Cristo, tú puedes utilizar esa frase: el Señor me está podando. Dios nos está podando. Eso es nuevo. Cristo, en el Evangelio de Juan, continuamente está tomando palabras y levantándolas, tomando palabras y levantándolas, llevándolas a significados más profundos, más espirituales, más permanentes. Esa es una característica que solo tiene San Juan. Nosotros decimos San Juan, pero el texto mismo nunca dice quién es el autor. La única pista que nos da sobre el autor la da en el último capítulo, en el capítulo 21, porque el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. ¿Y qué es lo que dice?
Dice que ese evangelio ha sido escrito por el discípulo amado. Eso nos deja como un interrogante. ¿Quién es el discípulo amado? Eso nosotros respondemos, Juan. Pero ¿por qué sabemos que el discípulo amado es Juan? Esa es una pregunta más difícil. El Papa Benedicto escribió 3 libros con el título general Jesús de Nazaret. Y el Papa Benedicto estudia este tema. ¿Por qué creemos que el discípulo amado es Juan? O sea, Juan el apóstol. Hay varias razones. Pero la razón principal está en que un conocimiento tan profundo, tan cercano, tan de primera mano sobre lo que Cristo pensaba, sobre lo que Cristo hacía, un conocimiento así de cercano, no podía tenerlo una persona que no perteneciera al grupo de los apóstoles. Dicho de otra manera, tenía que ser un apóstol. Alguien podría decir, bueno, pero es que tal vez había otros discípulos o discípulas muy cercanos. Recordemos que, por ejemplo, el evangelista Lucas nos habla de una discípula muy cercana, que también se describe en el evangelio cuarto, en el cuarto evangelio. Esa discípula es María Magdalena. Entonces algunos han llegado a decir que tal vez el discípulo amado no era el discípulo, sino la discípula amada. Y algunos pues llegan incluso a decir blasfemias y tonterías sobre la relación entre Jesús y Magdalena. Pero aún sin esas tonterías afectivas o sexuales, no parece que se pueda sostener eso. ¿Por qué? Porque tenemos otros pasajes de los evangelios donde se nos habla de que Cristo se queda con los 12. Y está claro que los 12 son los 12 apóstoles varones. Por ejemplo, cuando Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús le pregunta a los 12, lo dice la Biblia, a los 12, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Es claro que Jesús daba una instrucción especial a los 12. De hecho, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, se nos describe qué relación quería tener Cristo con los 12 y nos dan los nombres de los 12. Por supuesto, son todos varones. ¿Qué relación quería tener él? Nos dice Marcos, escogió a 12 para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Es claro que Cristo tiene una relación particular con los 12. En la última cena, el discípulo amado, nunca la Biblia nos dice discípulo amado igual San Juan, eso es algo que toca deducir. En el capítulo, en la última cena, quiero decir, según San Juan, o sea, según el cuarto evangelio, se nos dice que el discípulo amado se recostó sobre el pecho de Cristo. Es claro que Cristo celebra la Pascua básicamente con los 12. O sea que todo apunta a que el discípulo amado tenía que ser uno de los 12. Y cuando se examinan los nombres, y cuando se examinan los hechos posteriores a la muerte y la noticia de la resurrección, realmente el mejor nombre es
Juan. Por eso nosotros creemos que Juan, el apóstol, es también Juan, el evangelista. Sigamos con las características de este evangelio. Hemos mencionado ya una muy importante. La podemos llamar el enriquecimiento semántico. Semántico es una palabra que se utiliza en lingüística para hacer referencia a lo que tiene que ver con el significado. Como les dije antes del pan, que empieza siendo pan material, luego el maná, luego el pan del cielo, luego Cristo. Eso es enriquecimiento semántico. El agua del pozo, el agua viva. Nacer de una mujer, nacer de nuevo. Hay otras dos características del Evangelio de Juan que quiero mencionarles. Una es el uso de la palabra signo. En el cuarto Evangelio, que de aquí en adelante lo vamos a seguir llamando el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio no se habla de los milagros de Cristo, se habla de los signos. Y este es un dato muy hermoso y muy importante. Los signos. ¿Por qué es importante destacar que los milagros son signos? Porque nos muestra cuál es el verdadero propósito por el que Cristo hacía milagros. Este dato sobre los milagros como signos no es único de San Juan. Encontramos, por ejemplo, que en el Evangelio de Mateo, Cristo manifiesta su tristeza, su frustración. Frustración de vida a que los lugares donde había hecho más milagros no eran los lugares donde había más conversiones. Ese pasaje, finalmente me lo tuve que aprender de memoria. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Esas dos son ciudades de Galilea. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas de tierra de los fenicios, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, en Corazain y en Betsaida, hace tiempo se hubieran arrepentido haciendo penitencia. Y luego dice, y tú, Cafarnaún, Cafarnaún era la ciudad más importante de Galilea, al borde del lago. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que te vas a levantar hasta el cielo? Al abismo irás a dar. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, subsistirían hasta el día de hoy. Esas expresiones que encontramos, por ejemplo, en San Mateo, nos muestran, en consonancia con lo que estamos diciendo de San Juan, que el propósito de los milagros no era solamente aliviar compasivamente las dolencias de la gente. Por supuesto que Cristo tiene un corazón compasivo. El corazón de Cristo es compasivo. Y Cristo quiere aliviar el dolor físico, mental, espiritual, emocional. Cristo nos ama y es compasivo. Pero el propósito fundamental de Cristo va más allá de aliviar el dolor. Él quiere que el milagro sea una puerta hacia algo más grande. Por eso San Juan utiliza la palabra signo. Como quien dice, si recibes un milagro,
No te quedes solo pensando, qué maravilla, un milagro, no. Piensa, este milagro, ¿a dónde quiere llevarme? Este milagro, ¿qué significa? Este milagro, ¿qué quiere traer a mi vida? Por eso algunos dicen que en San Juan, en el Evangelio de Juan, los milagros son como dedos que apuntan hacia algo más alto. Que Dios te curó, bendito sea. Pero el milagro quiere ir más allá. No es solo que te cures. En el capítulo 5 de San Juan encontramos esto explícitamente. Había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Y estaba postrado en su parálisis. Lo llevaban todos los días, o casi todos, incluso los sábados, lo cual indica que seguramente era todos los días. Lo llevaban a un lugar donde parece que sucedían milagros. Ese lugar era conocido como la piscina de Betesda. Lo llevaron a la piscina, lo llevaban todos los días a la piscina de Betesda, con la esperanza de que ahí sucediera un milagro. Según dicen algunos estudiosos, es muy posible que hubiera una especie de confusión, una confusión sincretista, un revuelto de superstición con ese tema de la piscina de Betesda. Ahí estaba el paralítico. Jesús se encuentra con este paralítico y se da cuenta que lleva mucho tiempo ahí. Y Jesús le hace una pregunta extraña. ¿Quieres curarte? Esa pregunta es extraña no porque sea difícil de entender, sino que lo que resulta difícil de entender es por qué le pregunta eso a una persona que lleva tanto tiempo sufriendo. Resulta que como todo en San Juan, hay una profundidad inmensa en esa pregunta. ¿Quieres curarte? Porque esa pregunta también nos la repite Cristo a nosotros. Y a veces no queremos curarnos. ¿Cómo? Hay veces que uno no quiere curarse. Especialmente sucede con las personas que tienen un rencor. La gente que tiene un rencor a veces no quiere curarse de ese rencor. No quiere quitarse el rencor. Quiere que el rencor dé una flor que será una flor podrida, que se llama venganza. Yo no quiero que se me quite esta rabia, porque yo quiero que esta rabia llegue hasta el final, hasta ver la venganza sobre ese desgraciado, sobre esa desgraciada. Tengo que ver la venganza. Uno no quiere que se le quite eso. Hay personas que están apegadas a sus vicios y a ellas Cristo también podría preguntarles, ¿quieres curarte? ¿De verdad quieres dejar eso que te está haciendo daño? Hace un tiempo escuché el testimonio de una muchacha que estuvo muy metida en los vicios del sexo, de muchas maneras. Pobrecita, con hombres, con mujeres, ella misma, tocarse, en fin. Y ella contaba, digamos como en la última fase de esa adicción que tenía al placer del sexo, ella contaba cómo le gustaba tanto tocarse y ella no quería dejar eso. Ella lo que quería es que eso dejara de ser pecado. Oiga eso tan interesante. A veces uno no quiere curarse. Uno lo que quiere es que lo que uno está haciendo deje de ser pecado. Eso pasa mucho en los temas sexuales. La persona está en adulterio y no quiere dejar su adulterio. Lo que quiere es que le bendigan el adulterio.
Eso era lo que le pasaba a esta chica, y ella salió de ahí, gracias a Dios. Por el poder de Dios, ella salió de ahí. Pero hubo una época en que ella no quería dejar su vicio. No lo quería dejar. Ella lo que quería era que eso no fuera pecado. Entonces Cristo le pregunta a este paralítico, ¿quieres curarte? Y el hombre sí quería curarse. Y Cristo le dice, levántate. La sola palabra de Cristo lo levanta. Levántate. Toma tu camilla y échate a andar. Juan es el evangelista que más insiste en el poder de la palabra de Cristo. Esta es otra característica suya. Entonces, este hombre se levanta, toma la camilla y se pone a andar. Se arma un escándalo. ¿Por qué? No por el espectáculo de ver andar a un paralítico, no. Sino porque la curación sucedió en sábado. Y usted sabe que los fariseos estaban siempre a la caza a ver qué hacía Cristo en sábado para tener de qué acusarlo. Entonces se armó un escándalo. La escena termina cuando Cristo le dice esto al paralítico. Mira que has quedado curado. Oiga esta frase. Vete y no peques más. No sea que te suceda algo peor. O sea que para Cristo es peor el pecado que estar 38 años postrado en una camilla. Eso es lo que Cristo piensa del pecado. Y por eso los milagros que San Juan llama signos nos están recordando que nosotros tenemos que ir más allá del milagro, más allá. El milagro es una invitación que te hace el amor de Dios. Otra característica, vamos a ver otras tres para terminar nuestra jornada de formación. Estoy feliz, la gran mayoría de ustedes pudieron quedarse hasta el final y sé que era fuerte. Mira esto, otra característica de San Juan. San Juan es el único que describe a Cristo desde su origen eterno. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Mateo, cuando va a hablar del principio de Cristo, se remonta hasta Abraham. Lucas, cuando va a hablar del principio de Cristo, en el capítulo tercero se remonta hasta Adán. Marcos, cuando va a hablar del principio de Cristo, habla simplemente desde el bautismo de Juan. Pero el cuarto evangelio, cuando va a hablar del principio de Cristo, se va hasta la eternidad. Eso es propio de San Juan. De las palabras más bellas y más profundas de toda la Biblia, son estos dos versículos que voy a citar para las 8 personas que todavía están tomando apuntes. Juan 1:14 y Juan 3:16. Esos dos versículos se complementan. Juan 1:14 dice: Kaiho logos arxe geneton, kaieskenos en emin. Ellos de Asames daten doxan auten, autur. ¿Qué se traduce? Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es de Asames daten doxan autur. Hemos contemplado su gloria.
De manera que Juan describe todo el misterio de Cristo como obra de la encarnación de la palabra eterna de Dios. Eso no lo había dicho nadie. Eso no lo tiene ningún otro evangelio. Eso tiene tanta altura, tanta belleza y tanta profundidad, que por eso se ha comparado a Juan con un águila que vuela más alto que todas las aves hasta fijar su pupila en el sol. Eso es propio de San Juan. Solo San Juan lo tiene. Otra característica de Juan, que es la penúltima, es que Juan describe toda la obra de Dios en Cristo y a través de Cristo como dar vida. Explícitamente lo dice en el capítulo 10. Es que yo he venido para que tengan vida, vida abundante, vida que trasciende entonces los límites del tiempo y del espacio, vida que trasciende la necesidad y también la saciedad corporal, vida que está más allá de lo que tú puedes imaginar. En San Pablo encontramos un pensamiento semejante en la carta a los Efesios, capítulo 3, porque dice en ese lugar San Pablo que Dios es capaz de darnos más allá de lo que podemos imaginar. Ese es el sentido de la palabra vida en San Juan. Lo que nosotros describimos como vida eterna, en San Juan se dice con un adjetivo griego rarísimo, aionos, que significa la vida que trasciende tu vida, que llena toda una época, que va más allá de tu espacio. Es una palabra muy difícil de traducir, pero casi todas las Biblias la traducen como vida eterna. La traducción literal sería: quiero darles vida eónica. Pero eso, ¿cómo se entiende? ¿Qué es eso? Es la vida que supera los límites de tu vida hasta llenarlo todo, como una época, como un eón. Entonces, San Juan describe la salvación con esa palabra, zoe, es la palabra en griego, la palabra vida. Es la vida que llena, que trasciende, como les digo, literalmente lo que significa es la vida que llena toda una época, que llena toda una era. La vida que se expande a partir de los límites tan estrechos de nuestro nacimiento y nuestra muerte, hasta llenar toda una época, hasta llenar todo lo que tú puedes pensar y mucho más. Ese es el sentido de la palabra aionos. Una vida eterna, solemos decir. No me gusta mucho esa palabra, porque la mayor parte de la gente asocia vida eterna con una vida que dura y dura y dura y dura. Y no es una vida atrapada en el tiempo, sino más allá del tiempo. Pero eso es muy difícil de explicar, es muy difícil de decir. Pero eso es lo que Juan nos enseña. El mensaje central de Juan es que Jesucristo es la revelación del Padre. Como le dice Cristo al apóstol Felipe en el capítulo 16 de este evangelio: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es la revelación. Todo lo que se puede conocer de Dios se puede conocer en Cristo, todo. Empezando por la palabra de Dios. Dice Cristo en una discusión con unos judíos, también en el Evangelio de Juan: ustedes escudriñan las escrituras queriendo encontrar vida en ellas. Ellas, las escrituras,
hablan de mí. Es impresionante, Jesucristo, impresionante. Ellas hablan de mí. Entonces Jesucristo es la revelación del Padre. ¿Y cuál es el propósito de la vida cristiana? Se dice con una palabra griega lindísima, koinonía. Es el mensaje que encontramos en la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, así empieza la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos acerca de la palabra de vida, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Eso os anunciamos para que estéis en coinonía con nosotros. Coinonía significa comunión. Si el pecado es división y separación, la obra de Cristo es coinonía, reconciliación, unión en Dios, comunión. Y esta nuestra coinonía, esta nuestra comunión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo, palabra eterna del Padre, que se hizo carne, que acampó entre nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Que veamos a Cristo, que fijemos nuestra mirada en Cristo y que viendo lo que Él ha hecho por nosotros, creamos en Él, recibamos la vida que Él nos trae y estemos en comunión con los hermanos. Ese es el mensaje de San Juan. Pero, repito, me quedo muy corto, claro. La profundidad de San Juan es como un abismo de luz. Es un regalo del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hermanos, que esta jornada especial de formación que hemos tenido gracias al esfuerzo y el patrocinio del Movimiento de Matrimonios Unidos y todos ustedes colaboradores y servidores, que esta jornada de formación dé fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto principal? El fruto principal es que nos acerquemos más a la palabra, que leamos con más amor la palabra, que leamos y oremos con más atención, con más devoción la palabra de Dios, especialmente los santos evangelios. Que se impregne en nosotros el mensaje de Mateo, que se impregne en nosotros el mensaje de Marcos y el de Lucas, que el mensaje de Juan habite en nosotros para que lleguemos a ser auténticos discípulos. Y entonces, como dice Juan, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres de engaños, libres de mentiras, libres de pecados, libres del demonio, libres de la muerte. Pongámonos de pie para dar gracias a Dios y dar la bendición al término de este recorrido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos. Gracias por permitirnos saborear un poquito de tu palabra. Gracias, Señor, qué grande eres. Gracias, Señor, qué misericordioso eres. Gracias por Mateo, gracias por Marcos, gracias por Lucas, gracias por Juan. Llénanos, Señor, de tu gracia para poder responder a tu gracia. Llénanos de tu amor para poder responder a tu amor. Llénanos de tu luz para ser también nosotros luz de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.